All right, hello class. Good evening to everyone. Welcome back to your English class. Okay. Let's see, we already have four students. Let's see if your classmates are joining this session tonight. You know it is time to check the attendance list, so please get ready to say here or present. Vámonos. Aprovechemos cada minutito porque se nos va muy rápido la clase, ¿sí? Let's get ready. Remember, today is Thursday. It means that this is going to be the last class from this week. You need to go to the platform, review the content, all the topics that we have in section number four, and complete the exercises that we have there. ¿Cómo van con los ejercicios, clase? Remember, section number four. Revisamos. Si gustan, revisamos cómo van con la sección cuatro, ¿sí? Section number four. All right, ahí vienen ya sus classmates. Let's see. Bien, mientras se unen sus compañeros, vamos a revisar cómo van con el progreso en la plataforma. I was checking Good evening, teacher. WhatsApp. Good Classmate. evening. Welcome back. Good evening. Vamos, real quick. ¿Quién ha completado plataforma? ¿Quién no? Revisemos ahorita. La meta para esta semana es section number four. Nos recomienda, ¿verdad? To have at least the first part of section number five. Go review the topics that we have in section number five. If you are able to complete all of the exercises from section number five, that would be perfect, okay? So, in this case, next week, we are just coming to class and you wouldn't need to worry about the platform. Sí, esa es la motivación. Si podemos completar ejercicios de la sección número 5, hagámoslo. Si existe algún tipo de duda, apoyémonos en el chat grupal también. Ahí está también mi contacto para que ustedes puedan consultar en caso de que no podamos resolver algún ejercicio. Bien, vamos a dejar que la plataforma se actualice. Revisemos la asistencia. Who is in the English class today? Bienvenidos, clase. Lo estamos haciendo muy bien. Y vamos. You're welcome. Okay, the first one. Andrea María Díaz Beltrán. I guess she's not coming anymore. Andrea María Díaz Beltrán. Verosly Rosales Gómez. Good evening, Good evening. present. Okay, excellent. Carlos Francisco Escoto Martínez. Good evening, teacher. All right. Emerson Antonio Molina Hernández. Emerson Antonio. Glenda Lizeth Guzmán Morán. Good evening, teacher. I am here. All right, there you are. Excellent. Jessica Lizeth Campos Campos. Jessica Lizeth. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present. All right, Karen, welcome. Manuel Alexander Avilés Chacón. Present, teacher. All right, Manuel, welcome. María Elizabeth de la O Maldonado. No, present, teacher. Oh, there you are. Excellent. I'm so sorry. Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. All right, there you are. Noemí Salazar Meléndez. Good evening, teacher. All right, welcome back. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón.
Riquelme. Roberto Carlos Morales Cartagena. Here I am, teacher. All right, there you are, excellent. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Okay, Ruth, excellent. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, miss. There you are. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Stephanie Beatriz Carballo Gómez. Present, teacher. All right, Stephanie. Volvemos a mencionar los que no estaban presentes. Andrea María Díaz Beltrán, Emerson Antonio Molina, Jessica Lizeth Campos, Riquelmi Ezequiel Ventura, and Sonia Beatriz Villalta. Class. Sí, sir. Dígame. Sonia tiene un compromiso que se salió de su alcance este really? Día. Vale, gracias por notificarnos. Ahí vamos a estar entonces ubicando en la asistencia. Gracias, chicos. Thank you. Clase, sesión número, quién sabe, qué sesión vamos. This is class number. Number five. Class number. Llevamos contadas, son 16 por módulo. ¿Cuál es el avance que hemos tenido? Number 12. That's all right, this is class number 12. Significa que estamos a una semana para finalizar el módulo. Pre-intermediate number one. Lunes a jueves. Estaríamos concluyendo ya con el pre-intermedio uno. Así que les motivo que estemos presentes en las sesiones que quedan pendientes. Que completemos plataforma. Apoyémonos, como decía, del chat grupal, de los compañeros, de la teacher, para poder resolver esos ejercicios. Vamos a revisar igual al final de la clase cómo vamos, ejercicios de plataforma, si es necesario resolverlos en grupo, lo hacemos. Class number 12. In today's class, we are going to cover this topic. If you go to section number 4, this is going to be the last topic from section number 4. The use of would. Good plus verb plus two, plus another verb. This is what we are going to do. Okay, would. Antes de iniciar con la explicación, let me take you to the platform because there we have a conversation. Probablemente ya escucharon la conversation, right? De la sección número 4, ¿sí no? Lo llevo a la sección 4. Uno de los ejercicios es, it's a listening practice. What are we going to do to practice this conversation? Aquí está, miren. Let me show you where you can go and listen to the conversation again. Acá está. And invitation. Leamos el objetivo de esta sesión o de este video. In this lesson, participants will listen to a conversation where would for invitations is used when making plans. En esta clase, los participantes escucharán una conversación donde el uso de, miren la traducción, gustaría, quisiera, para invitaciones es presentado cuando se hacen planes. Entonces ya tenemos alguna idea. Would significa gustaría, quisiera, te gustaría, quisieras, ¿sí? Tal cual escuchan, esa expresión se ocupa para invitaciones, ¿ok? Let's see, what kind of invitation is this? ¿Qué invitación están haciendo? ¿Quién la está haciendo? ¿Y para qué? Here we go. In this lesson, participants would listen to a conversation where would for invitations is used when making plans. Okay. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. Okay, listen. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great.
So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. All right. Let me take you back to the conversation. I'd love to. Who's in this conversation class? ¿Quién está en la conversation? Can you read the names? Dave, Susan. Uh-huh. It's Dave and Susan. What kind of invitation is this? Soccer. Okay. Mom. I have tickets to the soccer match. That's all right, Velocity. I have tickets to the soccer match. When is the soccer match? On Friday night. There you go. Primera invitación. Listen. Would you like to go? Would you like to go? ¿Te gustaría ir? Thanks. I love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So do you want to have dinner at 6? So do you want to have dinner at 6? Ooh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Claramente, ven acá. Una, dos, tres, no, dos invitaciones. Two invitations. La primera que ven por acá, miren. Would you like to go? ¿Se acuerdan qué significa would? Sí, gustaría. ¿Gustaría o? Quisiera. Quisiera. ¿Te gustaría ir? Quisieras, bueno, en este caso, usamos el verbo like. Gustar, ¿te gustaría ir? Would you like to go? Y si se fijan, hay una segunda invitación. Pero, ajá, aquí cambia un poco la forma en que expresan la invitación. Do you want to have dinner? Ya no estamos diciendo, ¿te gustaría cenar a las 6, sino que la redactamos de una manera diferente. ¿Quieres? ¿Quieres cenar a las 6? Entonces, si es cierto, es una invitación más directa. Would es una invitación un poco más polite, más amable. Suena incluso mucho mejor si hacemos la invitación de esta manera. Would you like to go? ¿Te gustaría ir? And that's it. An invitation for a soccer match. Entonces, vámonos a revisar. Would. ¿Qué es would? ¿Cuándo lo uso? ¿Cómo lo uso? Let me give you some rules. Okay. ¿Cómo uso entonces el would? Would, podemos decir, dígame. I have a question. Go ahead, please. What does mean I apostrophe and D? I apostrophe D apostrophe and is the short form of I would. I would I'd. I would. It's the short form. Sí, es lo mismo, solo que en forma corta. That's it. Qué bueno que preguntó eso. Yes, don't worry, vamos a ponerlo también en la explicación. ¿Sí? Are you kind? Vámonos desde lo más complejo hasta lo más claro que podamos. Would, sí es cierto que es un verbo, but in this case, would is an auxiliary verb. Uno es un verbo auxiliar. ¿Qué tipo de verbo auxiliar? Porque tengo dos tipos de verbo auxiliar. Auxiliary verbs, aquellos que no tienen significado. Do and does. Pero tengo auxiliary verbs que esos me indican algo. Would, it's a modal auxiliary verb. ¿Por qué digo modal?
porque me está expresando una invitación. Tiene sentido. La palabra es gustaría, quisieras. Los verbos modales sí tienen significado. Los verbos auxiliares como do, and does, no tienen significado, ¿sí? Para que veamos la diferencia. In this case, would is a modal auxiliary verb. Okay. In this case, how are we going to use would? Si se fijan, we can use would with all of the subjects in English. For example, I can say, I would. I can even say, you would. Yes, I would, you would. Ocupémoslo con otro sujeto. ¿Qué le seguiría? I, you. He. He would. How about with she? She. She would. Would. It. Look. It would. You. You, again, as a plural form. You would. They would. We are missing we, right? We would. So, as you may see, we are going to use would with all of the subjects that we have in English. In this case, the subject pronouns. Todos esos son pronombres que actúan como sujeto. Ayer, si se acuerdan, veíamos un poco de este tema. Subject pronouns. Entonces, sujeto. Luego, ¿qué tengo? El auxiliar. ¿Qué pasa si yo tengo un verbo auxiliar? Necesito un verbo base. I would, you would, he would, she would, it would, you would, they would, and we would. Okay. Necesitamos entonces un verbo. Primera regla, ya explicamos. Puedo ocuparlo con todos los sujetos. In this case, the pronouns. Checked. Eso está claro, ¿verdad? Siguiente. Si se fijan, vamos entonces a revisar unos ejemplos. What are we going to do? If you see in this part, I have some examples about the usage of auxiliary verbs. In this case, in the interrogative form. Pongamos por acá esta información. Y revisemos uno de los verbos. Okay, let me do something real quick. We're going to do something real quick. Vamos a hacer esto. Just give me a moment. All right, let me present this information again. Let's see, chicos. Ahora sí, cabe nuestra información. Right, dejemos ahí. Dijimos, would, we can use would with all of the subjects that we have in English. The subject, in this case, the pronoun, subject pronouns. What's next? I need to include one verb. ¿Cómo entonces agregó un verbo? I would like. I would love. Pongamos likes lo que I would like to go to the movies. Me gustaría ir al cine, a ver las películas. I would love to
visit my friend. He would like to go to the soccer match. She would love to eat pizza. Let's find out about the structure. Revisemos la estructura entonces. Después del verbo modal, miren qué tengo acá. I have like, love, like and love. Is this a noun? Is this an adjective? Or is this a verb? What can you see here? Like and love. It's a verb. It's a verb. Entonces, exactamente, cumplimos nuestra fórmula. ¿Qué le sigue después del verbo? To, más, otro verbo, ¿sí? Revisemos si es cierto que sigue ahí. I would like to, I would love to, I would like to, I would love to. Perfecto, ahí va. ¿Qué sigue después de la partícula to? Otro verbo. Go, visit, eat. Yes. Another verb. Algo que quiero que tengan cuidado, observemos acá. El uso de los verbos. No importa si es el verbo que nos indica al inicio o el verbo que va al final. Todos los verbos siempre se van a escribir en su forma base. No importa si he, she, or it son los sujetos de mi oración. No vamos a agregar ninguna S. This is incorrect. ¿Qué sería correcto entonces? Dígame. Por ser tercera persona, ¿verdad? Sí, ¿y saben por qué entonces no podemos conjugar el verbo en la oración? She would. Sería incorrecto, uno, porque un verbo auxiliar, en este caso, solo acompaña, ¿sí? O indica gustar, gustaría, y no se modifica. She would. El verbo auxiliar, ese ya no permite que yo conjugue los demás verbos en mi oración. Entonces, si yo digo she would likes, esto sería incorrect, ¿sí? ¿Se fijan? This will be incorrect. ¿Y qué sería entonces lo correcto, clase? She would like. She would like. Ok, and that's it. Para que vayamos también viendo como diferentes ejemplos. Esto sería correcto, ¿sí? She would likes. Incorrect. She would like. Now it's okay. He would like. It would like. This case, this is going to be the correction. Este ejemplo, tal cual decimos que es una invitación, por eso es que lo hacemos en forma de pregunta. Would you like to go out on Friday? Ah, miren qué tipo de pregunta es esta. Would you like to go out on Friday? Yes. Or you can say no. ¿Se acuerdan de la regla? El auxiliar debe coincidir con el que yo uso en mi respuesta. Would you like to go? Yes, I would. Sí, me gustaría. Sí, amaría ir, dice la segunda. O la forma corta, yes, I'd love to.
Yes, I'd love Teacher. to. Dígame. En este caso, es que hay uno con apóstrofe y dos de él, que vea que Yes. suenan igual. La D tiene sonido. Revisemos si quieren algunas formas cortas para que vean la pronunciación. Ocupemos el sujeto I. I'd. Ocupemos una forma futura, I'll. Miren esta, I'm. ¿Qué otra? Dejemos esas tres. Siempre que tengan una contracción, acuérdense, es importante resaltar mi consonante final. Para que no se dé la confusión, ¿cuál de esos tres habrá dicho? I'd. ¿Cómo suena la de en inglés? D. I'd. I'm. Tres claros ejemplos que podrían sonar igual, pero totalmente diferente. That's it. Y bye. Todo sería lo mismo, teacher. I con la D siempre va a ser el mismo de wool. Wool. Si gustan, lo ponemos acá. ¿Qué significa entonces I'd? I más would. ¿Qué significa I'll? Es I más will. I will. Ajá. ¿Y qué significa el último? Es I más la forma del verbo to be. I am. I would. I will. I am. I'd. I'll. Am. Bien, ahí está. Este tema casi siempre se usa en forma corta o las respuestas que damos. Es muy común escuchar el I. Would you like to go to a concert? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ir a un concierto? I like to, but I have to work late. I like to, but I need to save money. I like to, but I want to visit my parents. ¿Sí? La misma pregunta. Puedo responderla con un yes, no. O podemos ocupar expresiones como esta. En lugar de decir sí, o perdón, en lugar de decir no inmediatamente, como es una invitación, la idea es no sonar groseros. ¿Te gustaría ir al concierto? No. ¿Cómo suena eso? Que alguien me diga no directamente. Ajá. ¿Te gustaría ir al cine? No. No thanks. No thank you. Suena demasiado pesado. Entonces, cuando vayamos a dar una respuesta negativa, seamos amables. Podrían sonar como excusas, probably. They are excuses. Pero no tiene ese impacto a que yo diga no. Me gustaría ir. Y aquí viene el pero. I would like to, but. Y damos nuestra justificación. I have to work late. I would like to, but. I need to save money. I would like to, but. I want to visit my parents. Imagínense esta. ¿Quieres ir al concierto? No, quiero visitar a mis papás. ¿Será que válida? ¿Le creen a esta persona? Probably, right? Tal vez, ¿verdad? Quiero visitar a mis papás. And that's it. Vale, vamos a compartir esta información en WhatsApp. Y practiquemos. Es
Teacher, Emerson me envió un mensaje. Really? ¿A dónde? En el chat. Here. Conectando ahorita. Okay, let me. Much better sleep. Right, there you are. I'm here, teacher. Gracias. Ya vamos a actualizar su asistencia. Okay, there you go. Ahí está. Did you get it? Vamos, ahí está. Chicos, les decía, hacemos invitaciones, making invitations. Welcome, Emerson. It's nice to have you here. I'm here. I was working. Don't worry, Emerson. That's okay. ¿Qué si les hago un par de invitaciones? Y vamos a responder probablemente con un sí. Sí, quiero ir. Me gustaría ir. O un no, pero no decimos no, sino un poco más amable. Teacher, yes? I have a question. Go ahead, please. What's your question? Entonces, ¿cómo el significado de would sería como te gustaría o quisieras? Exactamente. ¿Te gustaría comer pupusas esta noche? Would you like to eat pupusas tonight? I like to, but I have. Como digo, tengo dieta. But I am on a diet. Vaya, pongamos una respuesta afirmativa, clase. Digan que sí, sí quieren cenar pupusas. Sigan el ejemplo del cuadro. I yes, like. Yes. Yes. I would. Good. Yes, perfecto. I would. Digamos bien, que no. Estamos contractados. No. Ay. Siempre que sea no. Una respuesta con would, no podemos usar contracción. Yes, I'd. No se puede. Ya les muestro. Negativo. Recuerden que no puedo decir que no. Suena pesado. Digamos. I would like to. Pero denme una buena excusa. Que I would like to. But. La dieta no se vale. Ah, okay. I am on a diet. Perfecto. Hagamos otra invitación. A ver qué tal nos va. Esta creo que sí la van a aceptar. Probably not. Would you... Vean, ya no voy a ocupar te gustaría. Agreguemos el verbo love. Amarías o es como un te gustaría, pero de una forma más expresiva. ¿Sí? Would you love to go to the beach tomorrow? Would you love yes. to go to the beach tomorrow? Díganme que sí y luego que no. Vamos, clase. Affirmative. Yes, I will. Yes, I will. It is. Great. Ah, ok, podemos dejarla como yes, I would. Es una respuesta corta. Si ya quiero hacerla fantástico. Completa, si es completa, recuerden, solo. Sería I love, like ajá. To. Ah, yes, I would. Pongamos el que es. Yes, I would love to. O la love forma to. Corta. I am an alérgico al sol. Vaya. Esa sería la negativa, ¿verdad? So, sí. I love to. Me gustaría, but I am alérgico al sol. I'm allergic to the sun exposure. A exponerme al sol, tal vez. That's it. Buena, buena, buena justificación. Oh, I love to, but I don't have money.
Imagínense, esa es muy realista. No tengo dinero. Ay, no, tal vez nos dicen Hay yo que invito. camuflajearla un poco. Sí, no hay que hacer saber, ¿verdad? De que estamos broke, que no tenemos dinero. Como en este caso, por eso les decía, quiero Entre visitar todos a mis puede papás. Decirte. Quiero visitar a mis papás. Oh, really? Okay. And that's it. Okay. Otra invitación. Hagamos solo speaking. Ya no la vamos a escribir. Would you like to go to the stadium? Bueno, escribamos la última para que queden tres ejemplitos y se los envío. Yo sé que van a decir que sí. Would you like to go to the stadium to watch Alianza's soccer match? ¿Se entiende esa invitación? ¿Quién la comprendió? Pero dice lo que yo no entiendo es por qué pone match. Eso es un juego. Así se le llama el juego de fútbol, match. También existen los basketball match, el partido. El partido es no, I will not. ¿Te gustaría ir al estadio a ver el partido de Alianza? En lugar que me digan, no, es muy peligroso. Sean Yes. amables. Imagínense que la persona es full fan of Alianzas. En este caso, yes, I would, but I need early to bed for tomorrow, early in my work. Okay, I need to go early to bed. Okay, interesting. Sí, me gustaría, pero debo acostarme temprano. Okay, ¿qué otra? Denme otra excusa diciendo no. O justificación, llamémosle. No excuses. Yeah. I would like, but I have to work late. I have to work late. Buena, me encanta esa justificación. I would like to, but I, go please. I love to, but I hate that team. Okay. Pero esa no creen que destruye el corazoncito del fan de Alianza. Sí. No lo va a destruir, me too, va me no, no, I hate that team. ¿Qué piensa en clase? Ay, no, no, no está diplomático, tío. Seamos amables, vaya Emerson. Yo I'm sé just que. Kidding. I'm just kidding. Yo sé, sí, imagínense si lo dicen, jamás más recibiría más la invitación. Digamos más que sí, Emerson. I like to, but. Imagínense que su jefe que les está invitando, no voy a decir eso, ay, es para que me haga la vida imposible luego de esa. I go to the hospital. Oh, really? I got to the hospital, imagine. I need to go to the supermarket. My baby is sick. Pero mi bebé está enfermo. No tengo quien me cuide al bebé. Hay tantas justificaciones. And that's it. Okay, les envío igual esta. Let me send this one. Teacher, y casi siempre va a ser con I would like or I would love. Yes. Solamente esos dos. Like and love. Sí, te gustaría. ¿De qué otra manera haría la invitación entonces? ¿Te gustaría? ¿Amarías ir? Son como los verbos principales para hacer la invitación. Like and love. ¿Ok? Like and love. That's it. Let's go to the practice. Les voy a presentar lo mismo. Dos situaciones. Piensan en las posibles respuestas. Lo vamos a hacer aquí. Hoy no vamos a ir a los grupos por el tiempo. Número uno. Situation number one. Vamos ahorita, escriba en su cuaderno o trate de pensar en la posible respuesta. Number one. Let me
Type here number one. Would you like to go to my birthday party? Vean quién me está haciendo la invitación. Mi jefe. ¿Te gustaría ir a mi fiesta? Pongámosla, ni siquiera es la fiesta de él. To my wife's birthday party. De la esposa, para que nos demos gusto diciendo que no. Dos. Would you like to, te gustaría, would you love to, ¿qué otra situación les ponemos? Like to, Work extra hours tomorrow. ¿Te gustaría trabajar horas extras mañana? ¿Quién me lo dice? Mi jefe. Para que sean amables al responder. Vamos, clase, les doy 5 minutos. Quiero ver qué se les ocurre. ¿Sí? Let's do it. ¿Quiere que lo hagamos verbal? Afirmativo. No, si quieren, no, si gustan, escríbanlo y luego los voy a escuchar. Go, please. Les voy a compartir las respuestas del ejercicio anterior para que se nos haga más fácil. Here we go. Get ready, please. 5 minutes. 5 minutitos. Examinen. Tomen nota. Cuando estamos en la práctica, no importa que veamos respuestas. Para que yo siga un patrón. Para eso es que ponemos esta información. Para que ustedes traten de imitar respuestas. Me sienta seguro de que la información que escribí es correcta. Yes. Y ya en un contexto real, yo recuerdo la estructura. Okay, how would I say yes? Or how would I say no in a real situation? Go, class. Doy 2 minutitos. Go. Ok, mientras trabajan, creo que sería nuestro único tema de ahora. Necesitamos revisar la plataforma. So keep on working, please. There you go. If you're done, you can say, I finished. I'm ready. That's all right. But time is over. Necesito volunteers. I need some volunteers. At least one, uno por lo menos, que busque a un compañero. Glenda, bien Glenda. Look for one classmate, busque a uno de sus compañeros y le hace la primera invitación. A ver qué responde el compañero. Go please, Glenda. Ok, pero no puedo ver quiénes están conectados. I have Emerson Carlos Francisco, I have Manuel Alexander, Saúl Alejandro, Ruth, Roberto Carlos. Ruth. Okay, Ruth. Ruth Abigail, get ready, please. Would you like to go to my wife's birthday party on Friday? Mm-hmm.
I don't know if she's still there. Let's pick somebody else, Glenda. Okay, don't worry, Ruth, está de oyente. Thank you for letting me know. Gracias por dejarnos saber, Ruth. Look for another one. Stephanie, pregúntale a Stephanie. Otra vez, Glenda, make the question. Go ahead, please. Okay, would you like to go to my wife's birthday party on Friday? I would like to, but I had to accompany my mother to the hospital. Oh, really? Imagine. She's going to the hospital with her mom. Me parece interesante. What would you say, Manuel? Would you like to go to my wife's? My wife's birthday party on Friday? What would you tell your boss? Yes, I would like, but I need to go to my grandmother on Friday. Really? He needs to go to his grandmother's on Friday. All right, don't worry. No se preocupe. How about you, Maria Elizabeth? Would you like to go to your boss's wife's birthday party on Friday? Yes or no? Or anyone in the class who's ready to give me his or her response? Let's practice, class. ¿Qué le dirían a su jefe? Don't worry, María Elizabeth. Let's see if Andrea can participate. Or Saul Alejandro, probably. Or I have Carlos Francisco right there as well. ¿Qué respondería? Go, please, Maimie. Yes, I would like to, but I have to my son. Oh, no, así, que tengo a mi hijo enfermo. But my son is sick. Sick. My son is sick. Okay. Sí. Okay, perfecto. Carlos Francisco, no se quite el ánimo de participar. Go, please. I like it too, but I have to go to a meeting. Yeah. Oh, really? Okay, don't worry. That's it. Clase, ¿y por qué todos dijeron que no? Nadie dice que sí. Nadie quiere ir a la cena o, en este caso, la fiesta de la esposa del jefe. Nadie dijo yes. ¿Oh? Ahí está. It's complicated. It's complicated. I don't know her. Ni siquiera la conozco, probably, right? I don't know her. Okay, second invitation. Segunda invitación. Deme sus respuestas. What would you do? ¿Qué harían ustedes? What would you do? Go, please. Yes, I would to like, but I need money. All right, I need money, or to save money. Guardar dinero, ¿verdad? I need to save money. ¿Qué otra respuesta? In number two. I could lie too, but I had English class. Oh, wow, no me pierdo la English class, no importa lo que sea, but I need to attend my English class. Interesting. So don't you worry. Would you like to work extra hours? Pero les van a pagar bien, clase. Sí, les van a dar 10 hours. Yes, I would, dice. I don't have a choice. Yes, I would. Y voy a estar de oyente en la English class. ¿Qué les parece? All right. Yes, I would. I would say no. Yo diría, no, no, I can't. I'm sorry. I need to visit my grandma. La que no se cree, pero que buena excusa. Okay, that's it. Interesting. In the platform, if you see, there you have the same exercise. Hagámoslo para repasar un poquito más. Read the following invitations and select the best response. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Vean cómo se redacta una invitación muchas veces. Presento la información. I have tickets to the baseball game on Saturday. Y luego extiendo la invitación. Would you like to go? O tengo una segunda opción.
De entrada, tiro la invitación. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Depende de ustedes cómo quieran presentar la invitación, ¿sí? Repito, doy la información y luego invito. Or I make the invitation, you know, directly. So, would you like to go? I have tickets to the baseball game on Saturday. Revisemos qué vamos a responder. Yes, I love to. Yes, I love to. Yes, I am. En ningún momento, porque el auxiliar no corresponde a la respuesta. That's it. Would you like to come over? Come over. ¿Saben qué es este verbo? Would you like to come over for dinner tomorrow night? Venir por acá. Ajá. Come over. De acuerdo a este verbo come over, ¿a dónde va a ser la cena? ¿En qué lugar va a ser la cena? Fuera. Not really, porque dice come. No dice go. Por ahí. Cuando digo come over, hace referencia a mi casa, podría ser a mi apartamento, el lugar donde yo vivo. Come over es venir a un lugar, en este caso, probablemente la casa, ¿verdad? Respuestas. Tengo las dos que son negativas, o sea, van a decir que no. So, which is the correct one? I like to, but I have to work late. I have meeting. This is the correct one. La primera está incompleta. Se queda con I like. Not really. I like to. Eso le hace falta. To. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Suena muy buen plan, ¿no creen? Would you like to go to a pop concert? Ambas son afirmativas. Dije que sí, pero ¿cuál es la redacción correcta? Yes, I really like yes, to. Yes, I would really like to go. La primera. I, great. Porque la otra solo lleva a IT. ¿Sí? Sí, no lleva. I really, no, está incompleta. Entonces es I would or I really like to go. Would you like to go to a soccer match next Sunday? Seguimos con los partidos de fútbol. I would. Ese es negativo, dice. I love to. Thank you. Oh, dijo que sí. I wouldn't love to. No me gustaría, gracias. ¿Sí? No me gustaría. O sea, ¿sí o no? ¿Sí o no? La segunda es... Sí, es que como que es contradictoria. Es contradictoria. Porque diría, no, ¿verdad? No, I will. Ajá, entonces la primera es... la primera, sí. Exactly, esa es la correcta. Would you like to watch a movie on Friday night? Aquí es la redacción del verbo. Si dijimos, ¿se acuerdan? No podemos conjugar el verbo con ninguno de los sujetos. No, esa sería la segunda. Esa está en... Es have. Es la segunda. No puedo conjugar ninguno de los verbos. Es una estructura muy fácil de utilizar por esa razón. Fácil porque no tengo que andar prestando atención no va a conjugar en los verbos. Ningún verbo se conjuga con ninguno de los sujetos. All right? Try to remember that. Lo que sí recordemos es, me preguntan con would, no importa si acepto o no, el uso de would también va en mi respuesta, ¿sí? Si no, está incompleta. Sonaría de una manera incompleta. ¿Sí? ¿Se comprendió entonces el uso de would? Yes. Yes. I guess this is easy. Yeah. Vaya.
Ya habíamos completado de la section number 4, hicimos este. ¿Se acuerdan de ayer? Ayer hicimos este. I guess it was yesterday. Hicimos también este. It was, I was right. Listening. Ese estuvo muy bonito, este ejercicio. Y yo recuerdo que había otro, ¿no? Right? Probably is this one. Creo que era este. Este que ya lo hicimos. Y les queda uno más. Cristina Aguilera. Es una lectura de comprensión. Si se fijan, es de ordenar eventos. ¿Okay? Tenemos acá 8 eventos. O 8 fechas de eventos. Que van desde el 1980 hasta el 2004. Entonces, solo busquen, por ejemplo, una palabra clave. She sings at the Winter Olympics Game. ¿Qué haría en mi caso? Buscar lo que me están consultando. Olympic Games. ¿En dónde dice Olympic Games? Busquen por ahí. ¿Qué párrafo o qué año indica eso? 20. Ahí está, ya lo vimos. Yes, 20. 2002. 2002. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es entonces el 8. ¿Qué hago entonces inmediatamente? I pick this one. ¿Sí? Así van a desarrollar este ejercicio. En caso de que no me salga correcta la respuesta, igual, recuerden, podemos consultarnos. ¿Se comprendió cómo se va a desarrollar esta lectura? I read, sí. Y voy a revisar en qué año fue. ¿Cuál de los 8 años presentados es el correcto? Les motivo, chicos. Vayan, revisen la plataforma, terminemos los ejercicios. Ahora, si es posible, para que mañana descansen y que podamos retomar el día lunes ya con nuestra última sección. ¿Ok, clase? Questions. Questions about the topics from today. Fue un solo tema que vimos, pero estuvo muy bonito. Questions about the use of would. Teacher. Yeah, please. Teacher, que vamos a utilizar con lie y low y que nunca vamos a conjugar el verbo. Uh-huh. O sea, así es, ¿verdad? Sí. Como es una estructura para invitaciones, por eso es que lo redactamos en forma de pregunta primero. Como es una pregunta, necesito una respuesta. Entonces, también en mi respuesta voy a ocupar would. ¿Sí? That's it. Probably. Tal vez solo hicimos ejemplos personales. ¿Te gustaría a ti? I love you. Pero no importa. Si yo consulto sobre algo, alguien más, ¿le gustaría a ella? Es la misma estructura. Yes. Solo el sería would you, no, would she like? Would she like? Would she like? ¿Le gustaría a ella? ¿Le gustaría a él? Would he like? ¿Nos gustaría tener vacaciones? Would we like. ¿Le gustaría a ellos, a un grupo de personas? Would they like. Y así. La estructura es la misma. El uso de would es muy bonito porque no se modifican verbos. Teacher, no necesito de... Sí, dígame, Elena. It se puede utilizar también. ¿Y si se puede utilizar, en qué caso se utilizaría? Perfecto. ¿Cuándo ocupamos it, clase? Doy ejemplo. Tenemos 2 minutos todavía. Todo el tiempo. Cuando son objetos. Cuando son objetos, cosas. O animales. Not really. ¿Saben que también para personas? ¿Y en qué contexto lo ocupo? It, animals. Wait. Animals, objects, people. Y le voy a poner aquí los asteriscos. Cuando digo people, en este caso es whenever I talk about babies.
¿Por qué los bebés? Muchas veces, cuando hablamos de un bebé, no estoy segura si es él o ella. Está muy pequeñito. O, en este caso, probablemente no ha nacido. Babies. Ahí es donde yo puedo ocupar un pronombre neutro. Y para no llegar como a ese error de llamarle ella, no, pero es un niño. O llamarle él. Ah, era una bebé, una niña. Ocupamos it, porque es un pronombre neutro. ¿Sí? Solo ahí puedo ocuparlo con personas. That's it. Para que tengan esa información. Así que, it es raro que nosotros hagamos una invitación. ¿Será que podemos? To animals. A menos que le hable a mi mascota, ¿verdad? ¿Te gustaría comer? Would you like? O oh, I don't know, no sé cómo dirigirlo. Would it like to? Would it like to? Yo le hablo a mi mascota, teacher. Would it like to eat? ¿Será que quiere comer el gato? Would it like to eat? Claro. Pero igual saben que para mascotas, si ustedes saben que es él o ella, pueden ocupar pronombres. Would you like to? Un mundo de fantasías, tal vez. Yeah, right. Ajá, es muy improbable que ocupemos el it. Pero la estructura, claro, se puede usar. And that's it. Sí, bueno, el perrito. Exactly, el nombre de. Y ya no ocupamos un pronombre. That's it. Vale, chicos, si no hay más consultas, gracias por el esfuerzo. Thank you, teacher. A los que están trabajando y se conectaron, thank you, guys. Gracias por el esfuerzo también. We are going good to night. Continue. Have a good night. Good night. See you on Monday. Bye-bye. Happy Day Independence. Yeah, right. Happy Independence Day to you as well. Vayan al desfile mañana. Bye-bye, class. Take care.